En nuestra sociedad actual se nos imponen fuertes desafíos y nosotros los jóvenes los hemos aceptado porque tenemos deseos de alcanzar otros horizontes. Nace en nosotros una profunda sed de llegar a nuevas alturas. Y en ti, Colegio Lindavista, hemos aprendido los elementos que nos permitirán abrir totalmente nuestras alas. ¿Cómo olvidar cuando regresábamos después de vacaciones? Volver a saludar a los amigos. En medio de la algarabía de todos, sentirnos parte de una gran familia, la familia colegial. Tus prados y flores se conjugaron para transmitir la calma que tiene la provincia y los delicados matices que exaltaron en nosotros el vivo deseo de la belleza, produciendo al espectador una sensación de descanso y solaz esparcimiento. Los árboles, testigos mudos de nuestro ajetreo diario, fueron refugio a nuestras reflexiones. Tus edificios, leales compañeros, en los que pasamos momentos gratos, momentos que no volverán. Todo aquel que quiera abrir sus alas tiene que saber cómo hacerlo. Las alas se hacen fuertes con el ejercicio. La ruta de vuelo la conocen mejor los que ya la transitaron. Nuestros profesores nos orientaron en las diversas disciplinas del saber. Al entrar en el laboratorio, en medio de tantas sustancias y reactivos, fue motivador descubrir los secretos de la ciencia. Testigo de nuestras investigaciones y tareas fue la biblioteca. En ella pasamos momentos de estudio. Los modernos equipos y los materiales auxiliares nos ayudaron a comprender mejor los recovecos de las asignaturas. Y llegó el momento de la prueba de vuelo, el marco de la primera expo científica. Se dieron cita los más claros exponentes de la química con los instrumentos del laboratorio. No podían faltar los experimentos físicos, demostrando las leyes que rigen la naturaleza. La prueba de la electricidad a través de las naranjas. La complejidad de los transistores. Los polos opuestos y las cargas eléctricas. El movimiento cinético. La estructura celular. La conformación del ADN. Las células. Las cadenas. La estática de los cuerpos.
Un elemento distintivo que nos caracteriza es la sociabilidad. Compartir parte de nuestro tiempo, nuestras experiencias, nuestros problemas, así como nuestras alegrías. El diálogo ameno que hace la delicia de todos. Disfrutar de una suculenta cena y estrechar nuestros lazos de amistad. Los empleados y sus familias como amigos entre nosotros. ¿Quién no vibra de emoción al escuchar el glorioso himno nacional? Actos cívicos, llenos de ese ingrediente, de orden, de uniformidad. ¿Cómo olvidar la noche en que una bandera, que por varios años lució y sirvió para desfilar en múltiples jornadas, había de ser incinerada? Con su uso, había quedado ya deteriorada. Esta práctica se efectúa con el fin de evitar que se le den usos que rebajen sus altos ideales. Para tal efecto, nos acompañó el profesor Nicolás Castellanos, supervisor de la zona de la Secretaría de Educación y Cultura y Salud del Estado. La solemnidad de la ceremonia se tradujo en profundo respeto por nuestros símbolos patrios. Yeah.
Somos una gran familia, la familia colegial, con diversidad de opiniones, pero con valores afines, manifestando al reunirnos para compartir las gestas heroicas. Aprendiendo a valorar a las personas, a respetarlas y estimarlas, estando listos para ayudar a quien lo necesite, a tender una mano amiga. Nuestros rostros revelan el anhelo de vivir, la diversidad de nuestras ilusiones. La alegría juvenil contagiante. Impactando con ella a quienes nos rodean. El colegio, un lugar donde cada uno es conocido por todos, donde la nostalgia y las alegrías se comparten por compañeros de vivencias, haciendo que los momentos se disfruten a cada paso. Los valores culturales se funden para ofrecernos una muestra de nuestra nacionalidad.
El cultivo de la mente desarrolla el intelecto, pero el trabajo útil y noble nos da la oportunidad de ser creativos, de poder dar expresión material a nuestras propias concepciones. En nuestro trabajo en panadería es una delicia. Este elemento es necesario en el desarrollo de nuestra educación integral, conocimientos prácticos en herrería, la destreza en el corte y confección de prendas en la sastrería, la estética de los trabajos manuales en madera, al elaborar diversos objetos artesanales. La destreza manual permite a los jóvenes iniciarse en buenos oficios en la vida, que en forma conjunta con sus estudios le harán un mejor profesional. El Departamento de Electricidad, Agua y Luz, implementos necesarios para saber qué hacer en esos casos. La infraestructura proporciona comodidad y belleza, haciendo funcionar los servicios. La glorieta principal presenta ahora un mejor aspecto, así como el nuevo comedor. Todo joven tiene la necesidad de realización, por lo que el desfile de departamentos tecnológicos permitió mostrar la creatividad y el contagioso entusiasmo juvenil en todo su esplendor. Aquí vemos a los jóvenes del Departamento de Electricidad, Agua y Gas, con un artefacto preparado por ellos mismos para esta parada cívica. El Departamento de Panaderías, el Departamento de Alimentación, mostrando sus atuendos y la alegría juvenil desbordante. El Departamento de Herrería, jóvenes que han dado valor a sus manos, sastrería. Ahí están los jóvenes del Departamento de Carpintería, trabajos manuales que ellos mismos han hecho. Las señoritas del dormitorio, también presentes en este magno evento. Le sigue el hogar de jóvenes, con su flamante equipo. El Departamento de la Limpieza de Carreteras también está presente. La limpieza del plantel es una parte esencial de la vida colegial. Un departamento donde la creatividad es bastante grande. Ahora escuchemos una muestra de Explosión Juvenil.
Panadería. Servicio de alimentación. El personal de apoyo en la construcción del comedor. Nuestro director, encabezando este desfile. El profesor Ezequiel Reyes Bonilla. El departamento de herrería y sus jóvenes diestros. Biblioteca. También está presente. Los libros, una bella joya. El taller de costura, carpintería. Las chicas del dormitorio. A su lado, el hogar de jóvenes. El personal de limpieza. El joven desea comunicar sus ideas. Desea transmitir lo que piensa. Le place participar en las más diversas actividades públicas. En ella muestra sus habilidades. Su deseo de pertenencia lo lleva a formar grupos con los que se identifica por sus conceptos, por su filosofía, por sus gustos. Así existen el Club de Aventureros, Conquistadores, Medallones de Plata y de Oro, Líderes Juveniles, Guías Mayores, Colportores, Club de Jóvenes y Señoritas, Asociación Estudiantil, Club de Egresados, Club de Graduación, etc. Escuchemos. Que se le haga lumbre al sartén. Lo que viene nada, yo no como. Acampar en medio de la naturaleza, acompañados y dirigidos por los profesores, deja en nosotros una profunda huella de compañerismo. Nos permite desarrollar lo aprendido. Jóvenes intrépidos, dispuestos a sortear cualquier obstáculo. Confeccionar vivaques, contando con materiales improvisados y que se encuentran en la naturaleza en su forma original. Constituye una oportunidad
demostrar la creatividad juvenil. Los refugios, elaborados con trozos pequeños de madera, atados con cuerdas y tensados con estacas, tienen capas de hoja de plátano o palmeras, con una estructura de bambú, ramas y trozos de diverso material. Jóvenes felices, al participar dentro de las filas de su club. Que les permite descubrir el gran caudal de potencialidad de que están provistos. Adquirir hábitos sanos y ennoblecedores. Les permite desarrollar lo aprendido. Comografía, primeros auxilios. Preguntarle al joven Juan Omar sobre el campamento. Quisiéramos saber su opinión acerca de que, si le ha gustado el campamento, si se ha sentido a gusto o... Desarrollarnos. Cada uno está aprendiendo a sobrevivir en un medio difícil como es el campo, y sobre todo nos está enseñando a ser disciplinados, ordenados y limpios. Están repartiendo. Jóvenes que aprenden a ser mejores líderes, a servir a su comunidad, a estar dispuestos a ayudar en cualquier momento en que haya una necesidad. También pueden disfrutar de los momentos recreativos, cualquiera que estos sean. En cualquier instante, siempre habrá un motivo para celebrar, un motivo para reír, un motivo que disfrutar. Estas experiencias que enriquecen su formación tridimensional y que les harán hombres y mujeres de éxito. Han aprendido nudos y amarres, cocina al aire libre, fogatas, el uso correcto de los recursos naturales, recreación, caminatas. Escuchemos. Vemos que ya el club de aventureros, los líderes juveniles, va a elevar primero su globo. Recordamos. Ya se está elevando el globo de los medallones.
Parece que vamos a iniciar nuevamente la cuenta regresiva. Ah, ya va cayendo. ¡Esta chupó la barra, señores! ¡Muy bien! ¡Lástima a Chupicito! Pero como... La recreación es parte distintiva de la alegría juvenil. Esfuerzo y entusiasmo, doquier haya un joven. ¡Pero cuidado! La natación, bello deporte, considerado el más completo de todos, debido a que se estimulan todos los músculos. Y claro, a todo joven le encanta. Subir la cuerda no es tan fácil. Y si quieren, pueden probarlo. Corriendo. Desarrollando sus capacidades físicas. Alegría juvenil desbordante. Toda actividad en equipo es una oportunidad, es un privilegio que no se puede evadir. Es la ocasión para mostrar el vigor, ayuda recíproca, energía desbordante. El Club de Conquistadores, como su nombre lo indica, desea subir el palo encebado. Los clubes tienen ese ingrediente, los más singulares juegos. El esfuerzo. Y el momento más culminante. El de recibir la medalla. Los honores. Por el esfuerzo realizado. Momento que culmina
lo que paso a paso se fue logrando. Y ahí están los clubes, conquistadores, guías mayores, medallones, líderes juveniles, aventureros. El momento especial de la ceremonia de investidura. El momento feliz. El momento de los logros. Un fuerte aplauso para todos los miembros que colaboraron en la realización de este programa y también en el escenario. Un aplauso para todos ustedes. Un aplauso. La belleza del folclore de nuestra América. América, continente amigo, que nos enlaza sin importar fronteras, que nos enseña su tesoro cultural y la estética de sus paisajes. España, la madre patria. La paz que tanto necesita este mundo. Y por supuesto, México. Momentos de quietud y reflexión en la semana de superación personal ofrecidas por el doctor Segundo López y el maestro Erwin González nos dieron inspiración y notables principios que encauzarán nuestras vidas. Principio del respeto a los padres, a los semejantes, a la nación, al hacedor, a nosotros mismos. El desarrollo educativo debe ser tridimensional, intelectual, moral y físico. Los lances que retan nuestras fuerzas y resistencia muscular, que causan asombro a los espectadores, que arrobados contemplábamos la escena.
la prueba del maratón en sus diferentes especialidades. El afán es competir. No importa la edad, ni tampoco el peso. Que emociona a quienes los practican. Aún en un campestre juvenil, el voleibol y su agilidad. Jóvenes haciendo gala de sus fuerzas físicas. En las pruebas maratónicas, a campo traviesa. El momento culminante ha llegado. La entrada de los oficiantes en la graduación. Graduación del curso de secundaria y preparatoria. Desfilar por el pasillo principal. ¡Qué emoción indescriptible! El sueño hecho realidad. Solo se es joven una vez. Aquella etapa de la sonrisa contagiosa, de la sociabilidad, del respeto mutuo, de la imaginación, de las esperanzas que llenan la vida y que la hacen más placentera, y del recuerdo de los compañeros del grupo, de sus afectos, de sus alegrías, de los momentos compartidos. ¿Cómo olvidarlos cuando juntos charlábamos por todo lo que vale su amistad? Momentos que no volverán. Y los que junto con nuestros padres hicieron posible que podamos abrir nuestras alas
el personal del colegio, que nos enseñó, que nos apoyó, que nos acompañó en las horas de cansancio, así como en los ratos de esparcimiento, por aquellas palabras cuando más las necesitábamos, por las horas dedicadas a nuestro favor, por su ejemplo y confianza. Por todo ello, gracias. Su recuerdo permanecerá invariable en el tiempo. Abrir las alas también requiere descanso, ¿verdad, Blini? O pregúntenselo a Daisy. Bueno, a cualquiera le puede suceder esto. O bien, esto otro. Bueno, hay gente que le gusta hacer de todo. ¿Verdad, Adán? O alcanzar nobles ideales. Correr a prisa. Joven, el mundo necesita de ti. Por ello debes prepararte. Tu anuario, cual resumen de las diferentes actividades de este año, te trajo enseñanzas gratas. Y por ello, te esperamos para que puedas volver a vivirlas para el nuevo curso escolar. Tus amigos, tus profesores y empleados de esta institución, te invitamos. Tu colegio te espera. Abre tus alas.